Veremos si de frente sabes disparar mejor que por la espalda. Levántale. Cuando acabe la música, dispara. Si eres capaz. En su cabeza solo bulle una idea que da vueltas y vueltas. Poner sus manos sobre ese mueble. En el mundo no hay una mujer fea. Todas las mujeres son bonitas. Cada una a su manera, pero todas son bonitas. No deje que Noah sea su espejo. No es sitio apropiado. Ha de estar en su interior. No. No tenga miedo. Mire. Y algún día su espejo será el hombre que la quiera. Lo verá en sus ojos, tal vez. Se mirará en ese espejo y será más que bonita. Será maravillosa. No ocurrirá nunca. No puede ser. Ponga voluntad. Lizzie, piense que es bonita. Dígalo, Lizzie, dígalo. Soy bonita. Repítalo. Bonita. Dígalo, convencida. Soy bonita. ¿No se le ocurrió que probablemente 200 millones de asiáticos estaban en la balanza? ¿Que sus palabras eran armas contra todo aquello en que siempre había creído? ¿No le importó? No, no me importó. Tampoco le importó poner en peligro la vida de millones de compatriotas suyos, porque eso costará que Asia se una al enemigo. ¿No le importó? ¡No me importó! Dígamelo otra vez, Mayor Harry Cargill, especialista en guerra bacteriológica. ¡Cállese! ¿Qué le pasa, Mayor? ¿No le gusta oírlo decir? Le abruman los fantasmas de los cerebros muertos más que los cadáveres. Cerebros que usted ayudó a matar con sus emisiones. Cerebros completamente anulados por culpa suya. ¡No es cierto, le Mayor! ¡Le he dicho que se calle! ¡Contéstame! ¡No es cierto! ¡No quiero contestar! ¡Contéstame! ¿Qué clase de atropello es este? Eso es lo que usted quisiera, ¿verdad? Pero no, no habrá atropello. Quien mata a un hombre mata al mundo entero. ¿Cuántos mundos habré matado yo? Por favor, señor. Por favor, yo no soy espía. Yo no soy uno de ellos, señor. Yo cobarde. Señor, yo le juro que soy un pobre pescador. Hace dos días estos hombres mataron a mis marineros y robaron mi barco. Me obligaron a acompañarles. Soy su prisionero, señor. ¿Dónde ha nacido usted, pescador? En Chipre, señor. Le juro que es verdad. Oh, no, señor. Me llamo Nondus Salonius. Ya se lo he dicho. Soy un pescador de Chipre. Yo le juro, señor, que lo diría si lo supiera, porque no me lo han dicho. De verdad, señor, no se fían de mí. ¿Acaso he mandado que rompan filas, sargento? Antes de dar la orden, quiero que sepan una cosa. Saldremos de aquí dentro de un par de horas. Saldremos trotando, no flotando. Y porque el sheriff McKay haya tenido la generosidad de invitarnos a 5 o 6 cervezas mientras estemos en el pueblo, yo no he dicho 5, no es motivo cervezas. Para abusar de su hospitalidad. Cerveza. ¡Una cerveza! Cuento solo con su discreción, cerveza. Sargento, eso es todo. ¡Rompan filas! Esta noche damos un baile. Los oficiales solteros. Yo soy soltero, ¿saben? Otra cosa que quiero que sepa es que... ¿Cómo lo sabía? Ah, comprendo. Cuánto me alegro de haber pasado por la edad de ustedes. Yo también hacía cosas así. Mi mujer y yo solíamos pelearnos de lo lindo, pero créame, el tiempo pasa y... Y al final da exactamente igual llevar o no las riendas del asunto. Puede usted creerme. Cuando una pareja llega a ese punto con una auténtica comprensión del caso... Se empieza a disfrutar de la vida. En cambio, los apaches son tan maestros en la mentira que saben inculcar a sus caballos un sexto sentido y nos engañan mejor que ellos. Tenga en cuenta que aquí vivimos de la duda, señor. ¡No me importa nada su brazo! Cuatro hombres perdieron la vida en su última patrulla y los muertos sí me importan. McQuay, cumpla la orden. Gresan y yo hemos visto señales de humo al sur y al oeste todos los días desde que llegó el pagador al fuerte. Y ese humo estaba en el horizonte para que todo el mundo pudiera verlo. Tenemos inferioridad numérica. No demos motivo para que cunda el pánico entre la población. Llevo en mi cuerpo 23 heridas recibidas en batalla. He matado a 75 hombres con mis propias manos en combate. Destruyo e incendio las tiendas de mis enemigos. Me apodero de sus rebaños. Los turcos me pagan en oro, pero soy pobre, porque yo soy un río para mi pueblo.
Solo existe un medio para hacer que Sandokan salga de su nido. He mandado que anuncien en todas las poblaciones que el sultán de Maluder será ahorcado en Sarawak. Pero al sultán le ama el pueblo. Podría provocar una revolución. La dominaremos. ¿Pero qué piensan que hará Sandokan? ¿Dejará morir a su padre sin reaccionar? Si es cierto que el amor filial es común incluso entre los salvajes, tendremos pronto sus noticias. Y esta vez no podrá atacar por sorpresa, porque conoceremos de antemano todos sus movimientos. ¿Quiere saber lo que creo? Creo que es usted un perverso desviado. Que el general Ripper ha averiguado su perversión y que estaba usted organizando una especie de motín en la base. ¡Muévase! Además, no sé nada de que ningún avión vaya a atacar Rusia. Lo único que se me ha ordenado es poner al habla por teléfono al general Ripper con el presidente de los Estados Unidos. De acuerdo. Le conseguiré el dinero. Pero si no habla con el presidente de los Estados Unidos por ese teléfono, ¿sabe lo que le va a suceder? ¿Qué? Que tendrá que responder ante la casa Coca-Cola. ¡Rompe mis decretos! Ha llegado la hora de escarnecer el orden. ¡Enrique V ha sido coronado! ¡Viva la locura! ¡Abajo la verdadera grandeza! ¡Acudir a la corte de Inglaterra! ¡De todas las regiones frívolas y holgazanas abejas! ¡Ahora, condados purgaos de vuestra escoria! ¿Tenéis algún rufián que jure, beba, robe? ¡Pase la noche en juerga, asesine y cometa los más viejos crímenes de la manera más nueva! ¡Sed felices, ya os incomodará más! Inglaterra le dará empleo, honor, poder, porque el quinto Enrique arranca la licencia domada, el bozal de la represión, y la perra salvaje va a clavar su diente en la inocencia. ¿De dónde sacaste todo el dinero que has gastado? Gastaste la primera libra en casa Ryan. Ese ciego ha dicho que le diste una libra. Después gastaste 2 libras invitando a pescado y patatas. Otras 2 libras se fueron en copas en el local donde te fue a buscar Mulholland. A una mujer le diste 5 libras. A otra mujer conocida por Tiabetti le diste 4 libras. Y por fin diste 6 libras a Katie May. Lo que hacen exactamente 20 libras. ¿De dónde sacaste esas 20 libras? No me acuerdo, yo no sé nada. Y tranquiliza tu conciencia. ¿Quién fue el delator? No cabe la menor duda. Mató al doctor Edwards y le suplantó a fin de ocultar su crimen, fingiendo que su víctima seguía con vida. Este tipo de acciones poco realistas son típicas de la astucia infantil clásica del comportamiento de los paranoicos. Pero no perdamos el tiempo. Su habitación está arriba. ¿Salvarme? No. Tan solo pretendo decirlo, creo. Una tiniebla fría. Más allá del mismo tiempo. Más allá de lo humano. Una luz que alumbra y abrasa. Y en el centro del universo, el ojo que nos ve a todos. No. ¡No! Y a usted con todo lo que implica. ¿Y no es que me vaya a aislar completamente de la civilización? Naturalmente surge el problema del transporte hasta el campo. ¿Cómo pasar de contrabando estas 2 bombas ante las narices de la guardia? Envolveré una botella en un ejemplar de una revista para que mi hermano la descubra inmediatamente. Quiero que la descubra, porque así se quedará tranquilo. La otra botella, venga aquí. La otra la voy a meter en la maleta de mi hermano. Él mismo la transportará, sin saberlo, claro. Y luego, mientras saluda a los guardeses, yo saldré a esconderla en el hueco del viejo manzano. No estoy seguro de que George se equivoque sobre el automóvil. A pesar de toda su velocidad, puede significar un paso atrás en la civilización. Es posible que no aumente la belleza del mundo en la nobleza de las almas. No estoy seguro. Pero el automóvil ha llegado. Y casi todas las cosas van a ser diferentes por todo lo que nos traen. Por su causa cambiarán las guerras y cambiará la paz. Creo que hasta la mentalidad de la gente cambiará de un modo sutil por causa del automóvil. Y es posible que George tenga razón. Formidable, algo formidable. No creo que se pueda decir nada más en especial acerca de esta atrocidad. Sí, atrocidad, eso es. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, sí, sí. Una obra de notable incompetencia. Incluso siendo de Eric Landor. El deber, señor mío, el deber. Mi periódico me paga para que yo venga y no tengo más remedio que venir. Tanto si el artista es un genio, como si es un necio.
Mi querido señor, el único consejo que yo podría darle es que se dedicara a otra cosa. Un día salió de su trabajo y ya no volvió más. Yo me quedé muerto de hambre y de frío, esperándole. Días después, unos indios pasaron por allí y me llevaron con ellos. Me enseñaron a cazar. Una india vieja solía meterme en su cama todas las noches. Olía muy mal, a grasa de oso, la pobre, pero me daba calor. Cuando acepté este trabajo, sabía lo que significaba. Significaba sacrificio y dedicación. Significaba convertirlo para siempre en mi vida, con exclusión de todo lo demás. Y estaba totalmente dispuesto a hacerlo. Pero compartirlo contigo. ¿Crees que voy a permitir que seas pobre toda tu vida? ¿Que dependas de la caridad ajena para poder comer? ¿Que nuestros hijos se vistan con ropas que otros desechan y dar gracias a Dios por la paternidad en una casa llena de miseria? No. Yo soporto esta vida en nombre de mi misión. Pero creo que me volvería loco si viera que tu cabello se volvía blanco 20 años antes de tiempo. No soy un santo, pero tengo un deber respecto a ti. Déjame cumplirlo. Quiero pedirte perdón. No volverá a suceder. No debí pegar a Mel. No debí contestar al teléfono. No era de mi incumbencia. No sé por qué lo hice. Vuestra obligación es cambiar el mundo si podéis. No por la violencia. Pacíficamente, individualmente, no como masa. Por ejemplo, los Beatles. Ellos iniciaron una enorme revolución social. La moda que crearon en peinados y ropa se ha impuesto en todo el mundo. No olvidéis que toda nueva moda es una forma de rebeldía. En el Museo de Alberto y Victoria hay ahora una exposición muy buena de trajes a través de todos los tiempos. Creo que deberíais ir a verla. Y también deberíais ir al Museo de Historia Natural. Descubriréis que vuestros peinados tienen 200 años. 200 años. Y también que vuestros vestidos o vuestros trajes son de 1920. Harás tan solo aquello que yo te ordene desde ahora. Me servirás ciegamente por encima de todas las cosas. Y si es necesario, darás tu vida. Tengo todos los detalles acerca de Lenz. Los que le conocen saben que padece de vértigo. En los embalses tienen que hacerle una especie de cesta, porque si no, no puede mirar al vacío. Entonces no es Lenz. Quiero hacer un documento. Quiero poner un espejo ante la vida. Quiero que sea una película con dignidad. Un cuadro auténtico de los sufrimientos de la humanidad. ¿Cómo puedes hablar así en un momento como este, cuando el mundo se está suicidando? Cuando en las calles amontonan los cadáveres. Cuando la muerte te acecha en todos los rincones y la gente es sacrificada como un rebaño de ovejas. Entonces, ¿por qué esta estuvo 5 semanas en el Music Hall para los acomodadores? El Pittsburgh fue un fracaso. Total. ¿Qué entienden en Pittsburgh? Saben lo que les gusta. Si supieran lo que quieren, nadie viviría en Pittsburgh. Eso no es un argumento. Si fuéramos a hacer caso al público, aún estaríamos en los tiempos de los caballeros. Claro, ahí tienes a Hopalong Cassidy. Sí, ahí lo tengo. Seguiríamos haciendo persecuciones a caballo, bellezas artificiales y operetas de merengue. Y una fortuna. Una fortuna. Naturalmente, yo no soy más que un empleado aquí, señor Lebrun. El éxito. Pero piensen que los tiempos han cambiado. Ahora no hay trabajo, no hay comida. Estos son tiempos difíciles. Vamos pronto. Habla alto. A mí se me habla alto. Te digo que hables alto. Y a mí que me importan tus cosas. No quiero escucharte. Te estás burlando. Vaya, no te creía tan bestia. ¿Dices que vas a ir a buscar a la hija de esa mujer? ¿Y crees que yo voy a consentirlo? ¡Cállate, pécora! ¿Qué país este? ¿Qué país? Donde los presidiarios son magistrados y las mujeres públicas tienen trato de condesas. Pero yo acabaré con todo esto. ¡Vaya si acabaré!